Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Rómulo Calvo debe declarar este lunes en el Ministerio Público tras la denuncia de un diputado del MAS. La citación, está fijada para las 14 en la unidad anticorrupción de la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje, vamos en vuelo con toda esta información. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, debe presentarse este lunes en el Ministerio Público para responder a denuncias efectuadas que surgen por sus labores en la Caja Petrolera y su tiempo en la Alcaldía Cruceña, hace más de una década. Aunque se conoce que tiene varias acusaciones en su contra, Calvo debe asistir a las 2 a declarar tras la denuncia del diputado del Movimiento al Socialismo, Hernán Hinojosa, por supuestamente haber causado un daño económico a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra cuando ejerció como burgomaestre interino. Además, debe responder por la denuncia de ganar sueldo sin asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios. Se lo acusa de los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y ejercicio indebido. La notificación enviada enfatiza que en caso de incomparencia se librará orden de aprehensión. Martín Camacho, abogado del cívico cruceño, confirmó que su defendido se presentará a declarar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias por estar acá, Noticias al Día. Caja Petrolera, trabaja como médico proctólogo y 2008 recién sale su especialidad de proctólogo. Trabaja en la Caja Petrolera, pero no ha ido a trabajar. No ha marcado, sin embargo, percibe un salario de 24 mil bolivianos. La corrupción no es una persecución política. La corrupción se debe aquí al Ministerio Público investigar y castigar a los corruptos. Oposición espera un debido proceso y lo califica como persecución política. La coyuntura política da de pensar de que por las derrotas que ha tenido el masismo durante este último semestre, puede ser un revanchismo o puede ser tomado como una persecución política y no así como un debido proceso que corresponde ante cualquier ciudadano. El Comité Pro Santa Cruz indicó que el líder cívico se hará presente ante el Ministerio Público presentando todos sus documentos de estas denuncias. Esto es una persecución política a las personas que han sido parte de y que son parte de este movimiento social que se está moviendo en todo el país. Y bueno, esperamos a las personas que quieran acompañar al doctor, que quieran darle el apoyo, pues estaremos nosotros en la fiscalía a la hora indicada. Iniciamos este noticiero informando acerca del presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, que fue citado a presentarse a declarar en la fiscalía hoy a las 14 horas. Tenemos información con nuestro equipo desplegado en diferentes puntos. Por un lado, Lady Peña en la Fiscalía Departamental y Magalí Benquique en el Comité Cívico por Santa Cruz. Magalí, vamos a iniciar con usted. Buenas tardes. Efectivamente, deciré, queremos informar que nosotros nos encontramos aquí en el ente cívico para poder contarles cuál es el panorama, si bien podemos observar de que se ve una tensa calma dentro de lo que significa este lugar, y recordemos que ya desde el fin de semana se había hecho la invitación para que diferentes sectores se sumen al apoyo del líder cívico, el doctor Rómulo Calvo, para que se presente ahora ante la Fiscalía Departamental, y sin embargo podemos ver que no hay ningún panorama en este sentido. El doctor Fernando Castedo, ¿cómo está, doctor? Por favor, estamos en vivo. Recordemos que el doctor Fernando Castedo fue destituido de la Caja Petrolera de Salud, ahora tendrá que ser citado, bueno, ha sido citado en todo caso el doctor Rómulo Calvo. ¿Qué es la postura frente a los delitos? Bueno, yo creo que sigue siendo un abuso, ¿verdad? Nosotros tenemos, nos han abierto un proceso, ¿no es cierto?, para destituirnos de la Caja Petrolera. Ya. Tanto Rómulo como mi persona hemos presentado todos los descargos que inicialmente los presentamos cuando nos acusaron que no era tal y sin embargo no lo tomaron en cuenta. Ahora hemos entrado con un revocatorio, acabamos de salir una asamblea en este momento, justamente estamos con todas las instancias. Nos visitó el CODESA, que es el Consejo Departamental de Salud. Mañana hay un paro de brazos caídos de todo el sector salud.
insistiendo en que los derechos de los profesionales deben ser respetados como no lo están siendo. ¿Visita aquí, doctor, al comité? No, yo vengo a darle apoyo a Rómulo. Obviamente él tiene ahora una citación y creo que todo el pueblo va a estar presente. Y es importante y fundamental que nosotros exijamos que las cosas se hagan de acuerdo a cómo están las normas, ¿no? No alegremente ni políticamente. Y eso es lo que se está haciendo. Yo jamás había visto, de verdad, tantas acusaciones y tantas demandas a un líder cívico en la vida democrática de este país. Es una barbaridad lo que están haciendo. Y la persecución no es a Rómulo, la persecución es a Santa Cruz, es al comité, es a su institución, a su dirigente. Rómulo es la bandera, nada más, porque Rómulo nos representa a nosotros. Entonces todos debemos defender y exigir que las cosas se cumplan y sean como deben hacerse. Muchísimas gracias la presencia del doctor Fernando Castedo, quienes recordemos que la semana pasada también, dentro de lo que significan estos procesos, se dio a conocer la destitución dentro de lo que significa la Caja Petrolera, al igual que el doctor Rómulo Calvo. Nosotros estaremos aquí, deciré, aguardando la salida del líder cívico, quien estará acompañado de diferentes sectores, y además en las últimas horas se ha dado a conocer de que ha llegado una citación para mañana. Esto será en la ciudad de La Paz a las 9 de la mañana por los presuntos delitos de conspiración, atentados contra la libertad del trabajo, instigación, entre otros. Este es el panorama que tenemos aquí desde el Comité Cívico. Magalí, usted nos está hablando de un segundo proceso, ¿no es cierto?, que tendría que presentarse mañana en la ciudad de La Paz. Y por otro lado, Magalí, el Colegio Médico había anunciado que mañana entrarían a un paro en apoyo al doctor Rómulo Calvo. ¿Se sabe algo acerca de esta situación? ¿Esto se mantiene? Efectivamente, como ya lo habían manifestado los del SIMRA, los del FECIRME y también el Colegio Médico, en apoyo al galeno Rómulo Calvo, y de la misma manera también al doctor Fernando Castedo, quienes fueron destituidos la semana pasada de la Caja Petrolera de Salud y quienes cuentan con un fuero sindical. Es por eso que el Colegio Médico, con otras instituciones del sector salud, se han declarado en emergencia y han anunciado que van a un paro este día de mañana, martes 30 de noviembre. Esto ha sido confirmado y ratificado por parte del Colegio Médico, quienes en unos minutos más, según el conocimiento que nosotros tenemos, estarían llegando hasta aquí, hasta el Comité Pro Santa Cruz, o en todo caso, hasta la Fiscalía, para darle su apoyo en la declaración que tendrá que realizarse en las próximas horas por parte del líder cívico. Nosotros estamos al pendiente para contarles todas las novedades con respecto a esta situación, deciré. Perfecto, Magalí, muchísimas gracias. Y precisamente es hasta la Fiscalía Departamental donde nos vamos a trasladar ahora, junto a Lady Peña, lugar donde se espera que pueda llegar el presidente cívico a declarar a las 14 horas. Adelante, Lady. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en las afueras de la Fiscalía Departamental, lugar donde a las 14 horas debe presentarse el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, ante la denuncia de Hernán Hinojosa por los delitos de incumplimiento de deberes, así también contribuciones y ventajas ilegítimas de servidor y servidora pública, ejercicio indebido de la profesión. Estos son los delitos que ha sido denunciado el doctor Rómulo Calvo, y deberá presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción, quien investiga estos delitos, y estaremos aguardando cuál sea el momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.